Did you wander off into the sunset? Did you sail out into the sea? Did you fly off in some new direction? Are you running or finally free? Creo que también tenemos un tema muy importante que tocar, que me estuvo dando vueltas en la cabeza toda la noche, que es el tema de Ale, que se tocó ayer en consejo, y me gustaría saber la opinión de todos. En los últimos días empezaron los cuchicheos por las esquinas. Ajá. Y estuve esperando, entonces sí di un par de días, estuve esperando y diciendo, bueno, a ver, si los jaguares siempre nos enorgullecemos y decimos que todo se habla de frente y que no tenemos secretos y que no somos como los halcones, a ver en qué momento esto sucede. Ok. ¿No? Yo no estoy buscando que me den la razón. O sea, por ejemplo, hay algunos temas que he hablado en los últimos días con Sargento y Sargento no me ha dado la razón. O sea, en muchas cosas me ha dicho, a ver, bájale. Estás exagerando, estás enloqueciendo, ya aterrízate. Y eso, pero eso es amistad y eso creo que es un verdadero, o sea, de tribu. Yo no estoy diciendo que me digan, sí, Alejandro, por supuesto, pero algo ya mucho, un punto mucho más centrado y donde sea parejo para las dos, no nada más de un lado vienen los golpes y al otro lado se le aplaude todo. Y sí, yo sé que a esta tribu le choca que se toquen los temas en público. Les choca. Así que ayer sí lo hice para poner la banderilla y decir, bueno, ya, como nadie quiere, vamos a meter la banderilla hasta el fondo y que esto ya revienta entonces, y en serio ya lo hablemos. Ya lo que yo estoy harta es de todos los otros jueguitos. En lo personal a mí no me afecta absolutamente nada en el juego, pues sé que soy una mujer muy fuerte, al contrario a ella, al parecer sí le está afectando mucho el darse cuenta que pues igual siguen apoyándome. Yo sí considero que soy la persona que tiene más pantalones en esta tribu para estar hablando lo que realmente está sintiendo y lo que realmente está pensando. Hay muchas máscaras y por supuesto que eso no les gusta en esta tribu. Ya es personal conmigo, contigo, ya es personal. Eres de las personas que menos tolero en esta tribu, te lo digo de frente. Opté la última vez por ignorarte completamente y creo que fue peor para ti el que ni siquiera chocara ya los puños contigo. Simplemente respeta mi decisión y si eso te molesta a ti, pues ya es otra cosa. No me interesa hablarle, no me interesa chocarle los puños, pero sí soy muy consciente en que en el juego, pues si me toca con ella, tendré que hacer a un lado eso. ¿Qué dices que de los cuchicheos? ¿Tú cómo garantizas que estamos hablando de ti? ¿Ok? O sea, no todo lo que, por ejemplo, yo platique con Cristal o platique con Aranza es porque es contigo. Yo no traigo un delirio de persecución de pensar que cada vez que están cuchicheando sea sobre mí. Si dices que estoy inventando completamente, entonces, en serio, en los últimos 4 días no has tenido ninguna conversación donde yo, mi nombre haya salido. No, sí, por supuesto. Ah, okay. A base, entonces, pero no es en, con todos. Todos cuchicheamos, estamos en un juego de estrategia, es que es lo que no entendemos. No te lo puedes tomar ya tan personal, Ale. Hemos hablado temas que ella ha sacado a flote. Sí, lo he platicado con la gente más cercana, que son todos los demás, pero no es que ella siempre esté en mis conversaciones, para mí no es importante. Yo, Ale, no tengo ningún bando, simplemente la afinidad que hice con Cintia y con Cristal fue una química que se dio. En lo personal, yo he visto actitudes que me sacaron mucho de onda, como por ejemplo el día del exilio, que levantaste la voz. También creo que como familia, la ropa sucia se lava en casa y esta es una oportunidad. Y a ver, siempre habíamos dicho que había que ser duros con los resultados de las pruebas, si no me recuerdo, ¿no? Hay una persona aquí dentro de la tribu que ha estado diciendo que yo soy una carga, que ya no se puede contar conmigo y etc, 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 ¿no? Yo hoy entré, hice punto. Esa persona entró y no hizo punto. Llegó un punto en el que todo lo que decías, ay, mira, yo decía, güey, no es la Alejandra que yo conozco. Algo pasó en ti, un chip cambió después de que te empezaste a enfermar. Y eso me
O sea, la verdad me pesa porque digo, la Alejandra que yo conocí con esa energía tan bonita que todas las noches nos pedía meditar y pensar en lo bonito que es esta aventura, se está consumiendo. Creo que tienes toda la razón, Cris, en algo que acabas de tocar. Por supuesto que cambió mi actitud radicalmente después de salir del hospital, porque no me sentí apoyada. Las piezas caen por su propio peso y tarde o temprano se van a dar cuenta que sí era todo eso una estrategia y que sí les va a acabar afectando, que va a acabar siendo una bomba que les va a explotar y que no lograron neutralizar cuando ellos tenían todo el poder de hacerlo. No estoy de ningún bando, si así lo quieren llamar. No soy ni Team Cynthia ni Team Ale. Yo creo que aunque digas que no, ya estando acá se vuelve cierta paranoia. Como tú, mujer súper fuerte y poderosa que has hecho mil cosas aquí en la tribu y de repente sentir esa impotencia de que no puedes hacer mucho, pero quieres estar con nosotros y soltar la garra, la impotencia que tenías para no entrar al campo y todo eso. Sargento dice que es imparcial. Definitivamente no le creo absolutamente nada. Tan es así que él fue el que volvió a tocar el tema. Obviamente tiene un miedo terrible de que pues todos se volteen también en su contra por estar del lado de ella. Quiero que veas esto, Ale. Quiero que levante la mano quien le tiene un gran aprecio a Ale. Quiero que deje la mano arriba quien respeta la decisión de Alejandra y de Cynthia. Creo que la postura de sargento es la de un líder que busca estar neutral. Lo que le recomiendo es que se vaya con mucho cuidado porque aparentemente sí está tratando de darle un poco más de preferencia a una persona que, como vemos, está afectando de una u otra forma la armonía de esta tribu y como capitán, pues no le conviene. ¿Quién quiere que esta tribu siga estando en la mejor de las vibras y seguir ganando y seguir apoyándonos entre todos? En lo más que podamos. Bésale. Somos muchos, más bien, somos todos los que estamos contigo. Quítate ese caparazón de estar a la defensiva. Nadie te está atacando. Ya se siente la ausencia de Natalia, ¿no? Desde la noche. ¿Y ahora se va a notar más la ausencia en los juegos? Yo lo voy a notar más en los juegos. En los juegos lo vamos a notar muy cañón. Fue muy difícil competir con Natalia porque neta no quería que se fuera. De hecho, va a ser muy difícil ahora sin ella porque era la más fuerte que teníamos y aparte también era muy ágil. No sé cómo me siento con la salida de Natalia. La verdad es que sí era un gran elemento. Nos ayudaba muchísimo. Era la mujer más fuerte del equipo. Pero creo que también la energía y la vibra va a estar diferente. Y creo que ahora sí cada quien va a poder tomar sus decisiones por sí solos y no dejándose influenciar por ella. Oigan, por cierto, ahora que ya no está Natalia, también nosotros ya somos uno menos en cuanto al Dream Team. Lo que va a tener que ser es entonces empezar a jalar más aliados. Fer, también pues ya. Yo también ya he seguido trabajando a Memo. De cierta forma podríamos ser nosotros cuatro, más ellos dos, seis. Entonces, pues digo para ir descartando las otras piezas y que en todo momento nosotros seamos mayoría para seguirnos protegiendo. No sé si en algún momento lleguen a lograr sacarnos alguno de nosotros cuatro o nosotros logremos hacer que se sumen más a esta olita para que juntos logremos llegar a la fusión y nos apoyemos para la final. Eso estaría padrísimo, pero pues a ver qué pasa. Se aventó una perorata, o sea, de verdad un monólogo shakespeariano. No olvidemos que toda villana empezó siendo una buena persona.
hasta que se hartó que le vieran la cara de pelmaza. Es todo. Yo no sé, o sea, yo creo que lo escribió en una hoja con, no sé, con una pluma. Uh-huh. Y se lo aprendió punto y seguido. Sobre Cintia. Se ve un poco fraccionado, sobre todo la parte de Alejandra. Se nota que Alejandra es una persona muy fuerte. Está metiendo las manos a fuego donde no debería. ¿Ella qué? ¿Si ha estado en reposo 4 semanas? Hasta nosotros hemos platicado de eso. O sea, digo... ¿Qué está comiendo gratis? Está bien, ¿no? O sea, ¿para qué abre la boca? Creo que las múltiples... como recaídas de Alejandra, que obviamente no son su culpa, que nadie se quiere enfermar porque se quiere enfermar ni se quiere lesionar, yo lo entiendo, que no se busca. Sin embargo, su ausencia los ha fortalecido en juego, porque sí les puede jugar en contra y yo no veo a la tribu Jaguar tan unida como nos dicen que es la bonita familia que es. Ahora sí que también puede cambiar muchas cosas porque se va acercando la cosa y si Bárbara sigue ganando el de inmunidad individual, pues nos puede atorar a cualquiera. Uh-huh. Entonces también ahora también hay que ganar mínimo un juego de inmunidad grupal para que ella no pueda votar directamente a uno de nosotros. O bien ganar el individual entre nosotros. Me los pude haber ganado perfectamente en el collar individual pasado. No tengo duda. No puede ser que Bárbara solo gane las individuales. Es que ahí las individuales y no para, por comida. Individuales para collar individual. Que... Claro. ¿De qué nos sirve a todos los demás? ¿De qué sirve a todos los demás? Totalmente. O sea, ahorita lo vamos a manejar que el Dream Team somos todos los halcones, pero sabemos quiénes somos los que estamos dando puntos y los que aportamos más a la tribu. Y conforme van pasando las semanas y los días, vamos a ir viendo quién se integra a ese famoso Dream Team.